Inicialmente el paciente va a presentar dolor. Este puede ser muy difuso y localizado en la boca del estómago. Posteriormente, el dolor va a irse localizando más hacia las porciones inferiores del abdomen, hasta que este incremente su intensidad y se acompañe de vómito y fiebre. En estos casos, el paciente requiere una intervención quirúrgica urgente.